Buenos días a todas y a todos. Buenos días también o buenas tardes a aquellos que nos estéis siguiendo a través de, de las redes, a través de, de Internet y a aquellos que nos veréis posteriormente en diferido. Estamos en la última jornada de este curso sobre relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, nuevos tiempos eh, y compromisos eh, renovados. La jornada de hoy. La vamos a dedicar a la gobernanza e influencias de ida y vuelta en las relaciones unión europea américa latina vamos a dividir la jornada en, en dos paneles y una conferencia de, de clausura y esperamos que como ocurrió ayer pues eh, podamos tener Oportunidad para el debate y hayáis eh, descansado bien para que bueno, pues, eh, contribuyáis también con vuestras dudas, con vuestras preguntas a lo que es el, las, las cuestiones que plantearán los, los ponentes. Este primer panel lo vamos a dedicar a los retos democráticos ante el auge de los populismos en Unión Europea y América Latina, un tema que ya surgió ayer en el, en el segundo eh, panel de la, de la tarde. Y para empezar, eh, vamos a contar con la eh, participación de Ana Ayuso eh, Pozo. Ella es investigadora senior para América Latina en, en el CIBOP, es doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, y en el CIBOP, eh, donde es investigadora, como he dicho, desde el año 2002, eh, coordinó también el área de cooperación internacional. Es profesora asociada de Derecho Internacional Público y miembro del equipo de investigación Global eh, Intel. Además, es profesora asociada del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales y miembro del Consejo Editorial de la revista CIBOP de Affaires Internacional, vicepresidenta de la Junta Directiva, además, de la Red Española de Estudios de Desarrollo, eh, entre 2023 y 2026. Eh, Ana ya ha participado en anteriores... Encuentros, eh, precisamente sobre este tema de las relaciones Unión Europea América Latina y estoy seguro que tiene mucho que contarnos, además sobre un tema eh, clave, ¿no? Que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy en día en estas relaciones y también a nivel global. Ana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación y la audiencia es, es toda suya. Gracias. pues, eh, en primer lugar, claro, agradecer eh, la nueva invitación a participar en este curso. siempre ha, es un placer estar aquí y normalmente las, los debates siempre han sido muy interesantes, o sea, espero que hoy ocurra lo mismo. Um, bueno, hablamos de los populismos y del auge de los populismos. Yo creo que no estamos para entrar en qué es populismo y qué no es populismo. No entraremos en el debate conceptual. En todo caso, sí que es, digamos, un en estos momentos hablamos cuando hablamos de populismo, las connotaciones suelen ser negativas. No siempre ha sido así. El populismo también tiene una acepción positiva o tuvo en su momento esa acepción positiva, es como como la, la preocupación, ¿no? Por las por la voluntad del pueblo. En estos momentos, en cambio, normalmente es usado como. tiene una carga ¿no? negativa, como una forma de hacer política que busca el voto a, a costa incluso pues, de, de, de un discurso simplificador, un discurso polarizante a, y que genera confrontación. ¿no? Y quería empezar por eso. ¿no? Uh, lo que voy a hacer es tratar de, de, de intentar identificar para discutir después uh, qué tendencias, ¿no? uh, uh, qué, qué es ese populismo y qué, qué connotaciones, qué efectos tiene en la política. Y la primera de las cuestiones es la polarización. Yo creo que una de las tendencias uh, que caracteriza los, los últimos ciclos electorales, tanto en Europa como en América Latina, es uh, la, esa polarización. Es decir, uh, una política que da lugar a, a un extremismo ¿no? de posicionamientos entre un arco ideológico situado normalmente a la izquierda y otro a la derecha. El populismo se, la, se da en ambos lados. Ah, lo, que, lo que caracteriza en las últimas, en las últimas digamos elecciones, claro, no todas, porque hay muchas elecciones, pero es esa tendencia a, 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 a situarse en los extremos. Um, y eso tiene el efecto de, de alguna manera um, desintegrar el sistema de partidos tradicional ¿no? que, se, que, que en el cual los, votan, los votos los decidían los uh, ciudadanos del centro ¿eh? normalmente había los que siempre votaban a la derecha siempre votaban a la izquierda y es el ciudadano de centro el que decidía ¿no? uh, quién finalmente iba a gobernar y los partidos eran partidos más, uh, más uh, Centrados, no, Quiero decir. normalmente la, en europa, por ejemplo, en los ejes eran los partidos socialdemócratas y los partidos cristiano-demócratas. no, que era como el pilar. por todo eso, ¿no? la polarización ha hecho que esos partidos que tradicionalmente que estructuraban ese sistema de partidos han ido debilitándose. y, ah, y, y como resultado, digamos, ha, ha habido un, un, una reconfiguración de todo el, el arco parlamentario que dificulta ¿no? muchas veces el entendimiento y la gobernanza. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Pues básicamente por un descontento de la sociedad con el funcionamiento de, de la democracia y a eso volveré luego. Lo que ha habido es una, una disfuncionalidad ¿no? de la democracia que no ha dado respuestas digamos, a las necesidades de la ciudadanía y eso ha generado pues, pues un, un desapego ¿no? a, y que también un voto de castigo ¿no? a, esa, a esa falta de dar respuestas a, a, a esas necesidades. ¿no? Lo, lo que hemos visto va muy vinculado al hecho de que ha ido uh, incrementándose la desigualdad tanto en Europa como en América Latina. Digamos, esto las últimas crisis han tenido como consecuencia un incremento de la desigualdad y un incremento de la inseguridad digamos vital ¿no? de las personas. Y en los últimos años, digamos, porque ha dicho que la, 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 digamos, el populismo y, la, y el discurso polarizante no solamente es patrimonio de la extrema derecha, pero es verdad que en los últimos años, ha, en, los últimos, en el último ciclo, digamos que ha sido digamos, más, más evidente el auge de una extrema derecha, una extrema derecha tanto en América Latina como en Europa. Que tiene algunos rasgos comunes, aunque también tiene diferencias ¿no? ah, en, en cada región, pero que incluso podemos, podemos identificar que hay conexiones transnacionales, incluso en el discurso ¿no? y en el tipo de, de, de propuestas ¿no? o, o de ideas, ¿no? más bien de, de ideas que se lanzan. ¿no? Ah, ese, voto, ese discurso populista inicialmente iba a sectores más radicales. ¿no? Pero la, la tendencia, la, digamos, el rasgo de esta última ola es que están, digamos, de alguna manera ah, introduciendo su discurso transversalmente en el conjunto de la sociedad. Ah, y, y eso ha hecho que un sector de la clase media, un sector de... de haya, digamos, virado. Se ha derechizado, digamos, el, el discurso, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones francesas, ¿no? eh, donde un partido ¿eh? como, como Agrupación Nacional, que estaba considerado un partido, ah, digamos, de, 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 extremo, ¿eh? de extrema derecha, un partido en el cual se establecía el cordón sanitario, ¿no? un partido ah, anti-institucional, ah, pues, sin embargo… Ah, Llamado a un sector muy importante de la sociedad francesa y ha derechizado, digamos, en general. Y al, Pero al mismo tiempo, lo que ha pasado, digamos, es que el centro, el que es Macron, ¿no? que decir, uh, se ha debilitado y ha habido un auge ¿no? de, la, de, la, de la izquierda. Más, uh, más extrema, aunque también hay, digamos que en el Frente Popular hay de todo, ¿no? pero sí que lo que se ha hecho es una polarización del discurso. Y la derechiz derechización también lo hemos visto en las últimas elecciones europeas. Había bueno, un riesgo, claro, de que realmente el arco parlamentario del, del Parlamento Europeo fuera mayoritariamente o dominantemente derecha. Al final, al final las fuerzas de, de centro han conseguido mantener el control, pero lo que es claro es que hay un incremento de la, de la derecha. Ah, y eso lo vemos también en otras elecciones pues, eh, en, 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 Hungría, en, en Alemania, que es preocupante, ¿no? porque también es un, partido, en un país donde la extrema derecha estaba de alguna manera demonizada y que ya ahora está llegando a, a, a otros. A, digamos a tener digamos una representación importante lo hemos visto en Países Bajos también decir en Países Bajos tenemos el partido de extrema un partido xenófobo claramente que forma parte del gobierno que es el partido más votado no digamos estamos por lo tanto y, y, y luego pues pues el, Digamos, están ya digamos normalizándose ¿no? digamos estos discursos tenemos Italia ¿no? con Meloni que también viene de la extrema derecha y que ahora está digamos ampliando ¿no? su, su espectro um, pero también es verdad y eso quiero también que, que esa extrema derecha está llegando al gobierno pero cuando llega al gobierno no siempre da resultados y que probablemente dentro de unos años estemos diciendo que hay un cambio de ciclo Uh, lo estamos viendo ya, por ejemplo, pasó en Finlandia, que es un país pequeño, pero también allí la extrema derecha llegó al poder con los auténticos finlandeses y, sin embargo, duró poco tiempo porque realmente que tampoco cumplieron sus promesas, tampoco fueron capaces de gobernar. Y luego lo hemos visto después en Reino Unido, ¿no? que en Reino Unido hubo también, digamos, una polarización, un uh, discurso hacia la derecha de, de, de los, de, del partido uh, conservador y eso al final ha tenido como consecuencias… Uh, que, que los laboristas han vuelto al poder. Quiero decir que uh, esa, esa polarización, quiero decir, es verdad que tensiona ¿no? la sociedad, pero que también veremos a ver cómo funcionan uh, los ciclos políticos. Y en América Latina pues, también vemos lo mismo. ¿no? Pensábamos hace principios de década que había un giro a la, a la izquierda, pero luego lo que hemos visto es lo contrario. ¿no? En las últimas elecciones más bien lo que vemos es un giro a la derecha con... con con, cada vez, ¿no? digamos, con algunas sorprendentes, ¿no? como el caso de Milei o, o, o de Bukele, ¿no? y bueno, en, pero por ejemplo, en el, lo mismo decimos, ¿no? en, en Brasil hubo Bolsonaro, pero luego hubo, bueno, por tanto, eh, lo que sí vemos es que hay esta polarización, ¿no? más extremista, más, más extremista, pero no necesariamente va a ser el, el discurso. Y lo que sí hay es una normalización de un cierto discurso pues polarizante. y otra consecuencia de esa polarización y de esa, de esa digamos, destrucción o, o implosión del sistema de partidos es la fragmentación. Que, que cada, cada vez es, un, es, es. la fragmentación. no bueno, sabemos si es buena o mala en sí misma. lo que sí sabemos es que dificulta la gobernabilidad. ¿no? la difu, dificulta generar manor, man, Mayoría suficiente, sobre todo en un contexto polarizante, ¿eh? en un contexto de extremismo. Porque la fragmentación, que haya, digamos, la representación plural dentro de un parlamento, no necesariamente debería ser malo, ¿no? Sí, eso lleva a consensos y lleva a arreglos. El problema es que en un contexto de polarización, la fragmentación dificulta la gobernanza. Y lo que hemos visto es, muchas veces, gobiernos débiles que se han enfrentado, digamos, a parlamentos. A, Parlamentos hostiles ¿no? y que impiden la gobernabilidad. El caso, digamos, extremo, yo creo, fue el de Pedro Castillo ¿no? en, en, en Perú, donde acabó como acabó, ¿no? pero que nunca llegó, pudo llegar a gobernar, pero acabó en un autogolpe uh, o en intento de un autogolpe. Pero el, el, la situación de Lasso no fue mucho mejor ¿no? en, en Ecuador. Que también se enfrentó a un parlamento y tuvo al final que hacer la muerte cruzada. Por tanto, estamos viendo a que hay dificultades, ¿no? esa polarización dificulta llegar a acuerdos de gobierno y un, un proyecto de gobierno por esa, esa confrontación que se da. Y lo vemos también en gobiernos de, de izquierdas, ¿no? gobiernos como, por ejemplo, el de, el de Chile, ¿no? el Boric o, o, o incluso Lula o Petro. Ah, en Brasil no tienen mayorías suficientes. Tienen, Lula me parece que tiene una coalición de 14 partidos, 12 o 14, ¿no? Para Eso claro. Pero por lo menos ahí sí se llega a hacer pactos, ¿no? Es difícil la gobernabilidad, pero lo que vemos es una fragmentación, ¿no? Una fragmentación de un... Y esto lo encontramos también en Europa. ¿eh? En Europa, porque vamos a hablar de España, en España, que decir, el, el gobierno se sustenta en, un, en una gran cantidad de partidos muy fragmentados, ¿no? con lo cual es, eh, es, es difícil la gobernanza. Y no hablemos ya de Francia, ¿no? que no sabemos cómo va, qué va a pasar, ¿no? porque es una coalición de partidos también. O sea, esa fragmentación tiene que ver con ese desgaste de los partidos tradicionales ah, y que ah, nos lleva a una reconfiguración del, del arco parlamentario. Lo vemos, eh, ha dicho en Francia, en Alemania, por ejemplo. En, la, en Alemania tienen lo que llama la coalición semáforo. ¿Ah, que es también un conjunto. Y eso al final acaba, digamos, dificultando la acción de gobierno y ah, hace que los partidos radicales al final tengan la llave ¿no? para darle a esas mayorías, con lo cual pueden imponer de alguna manera su propia agenda. ¿no? Ah, con lo cual eso desvirtúa un poco, digamos, en la, la, la voluntad. Otro, otro, otra característica. Tengo ocho minutos. Estoy. Ah, que creo que cada vez se da más ah, y que viene yo creo también vinculada a, esa, a ese populismo y esa polarización es la de la volatilidad del voto es, estamos viendo como gente que antes votaba claramente o sectores votaban claramente a izquierda ah, están pasando a la derecha pero incluso a la derecha radical ¿no? y es porque es en realidad un voto de castigo ¿no? es un voto de castigo y al final parece que dan, buscan un mensaje de cambio ¿no? A esto lo en argentina por ejemplo quiero decir que, que hasta peronistas votaron ¿no? a, a, a mi ley sectores digamos descontentos con, con claro, muchos años antes ¿no? quiero decir de, de políticas pero lo vemos también en francia ¿no? en francia hay lugares de, 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 de sectores que tradicionalmente votaban a, a, la, a la izquierda y han pasado a votar a la derecha y eso forma parte de ese descontento ¿no? y esa radicalización uh, de las demandas que, que, que se ha extendido no solo contra lo que llaman la casta en algunos sitios o las élites, ¿no? que es el discurso ¿no? nosotros, el pueblo, contra las élites, uh, sino que se ha extendido a las propias instituciones democráticas y eso es lo más preocupante, ¿no? Uh, hay un retroceso en el apoyo a la democracia tanto en América Latina como en Europa y eso está comprobado con las encuestas ¿no? que se están haciendo. El Latino, el latino Barómetro de 2023 uh, señala que el apoyo a la democracia ha bajado al 48% en América Latina desde un 63% en 2010. Es decir, es constante ¿no? ¿Eh? ese desapego a la democracia. Y lo peor es que afecta más digamos, a las personas más jóvenes. Es decir, lo que vemos, el aumento del descontento con la democracia es mayor ¿eh? en los jóvenes, uh, que, es, que, el, que es el 43%, ¿eh? um, y que afecta, digamos, o sea, más que a los mayores. Y que no solamente es el desapego a la democracia, sino la tolerancia a el autoritarismo o incluso la indiferencia, que también es otro, otro problema. Eh, y, pero esto no es solo de América Latina, esto lo sabíamos de América Latina, pero en Europa está ocurriendo lo mismo. En Europa, el, Latino, el Eurobarómetro de, de 23 señala que el 47%, solo el 47% de los ciudadanos eh, están satisfechos o algo satisfechos con la democracia. Tenemos un 31% de poco satisfechos y un 20% de nada satisfechos. Si lo sumas, es más de la mitad de la población. O sea, que no es un tema latinoamericano, es un tema mundial, yo creo. ¿no? Y. Uh, y y eso viene a mostrar una quiebra ¿no? del, mandato, del mandato representativo uh, de las clases políticas con respecto a, a la población y que eso es lo que lleva a buscar ¿no? una alternativa, que muchas veces es una alternativa antisistema. Pero el problema es que no solamente es la democracia, es en general con las instituciones con las que hay una, un desa... Un, un desapego. ¿Eh? Y eso afecta a las pilares ¿no? de la convivencia, que es el Estado de Derecho. ¿no? Um, y lo vemos en, en, en una, un deterioro, ¿no? no solo de la valoración de las personas, sino del funcionamiento real de las instituciones. Un fenómeno que se da tanto en Europa como en América Latina es el de la judicialización de la política. Es decir, utilizar ¿eh? los tribunales como campo de batalla política. Y no solo eso, sino que se ha dado un paso más todavía, que es la politización de la justicia. Es decir, que se usan los mandatos ¿no? de, los, de los jueces para designar jueces ¿no? que actúan con objetivos políticos. Eso genera, pues, obviamente un deterioro de la, de, 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 del, del sistema de derecho, ¿no? Porque si no puedes confiar ni siquiera en la justicia independiente, eso aún se erosiona esa, esa, esa digamos, esa credibilidad ¿no? de las instituciones frente a, a las instituciones. Pero además, es que además se utiliza también, hay un problema de, de, de falta de respeto al pluralismo um, ideológico eh, y un uso de, de, de los tribunales y de otros medios de, de las instituciones para… Eliminar la competencia de la oposición, persecución de opositores, encarcelamientos. Quizá eso pasa más en América Latina que en Europa, pero en Europa también hay hostigamiento con los medios de comunicación por parte de algunos sectores políticos. Y todo ello pues, erosiona la separación de poderes y con ello los equilibrios ¿no? de poderes y afecta a la rendición de cuentas ¿no? frente a la ciudadanía con esa tendencia a una concentración del poder en el legislativo ¿eh? y el ejercicio del poder de una manera autoritaria, por decreto. O sea cada vez se gobierna más por decreto en lugar de buscando mayorías en los parlamentos. Y, y esto se ha traducido también en un creciente recurso también a medios expeditivos como el Estado de emergencia y el Estado de excepción. Es que hasta en Europa, quiero decir, quiero decir no solamente o sea, en América, en Europa también hemos recurrido. Durante la COVID estuvimos, nos, nos acostumbramos a vivir en estado de excepción y eso se ha mantenido en algunos lugares. Ahora en los Juegos Olímpicos de, en Francia, si uno va ahí estamos, está en estado de excepción en la práctica. ¿eh? Ah, y eso lleva también pues, a, a esas respuestas ¿no? más militares ¿no? y yo creo también al incremento de la presencia militar, no solamente en los temas de seguridad, sino en temas… Ah, faltan dos minutos. Bueno, y ahí quería no dejar el último tema que quería tratar, es el de la posverdad. ¿no? Muchas de estas polarizaciones se basan en discursos ah, de odio, muchas veces discursos falsos. Ah, y eso tiene que ver con el descrédito en parte de las... De, las, de, de algunos medios de comunicación tradicionales, pero también en unas mentiras que se han institucionalizado y que además no pasan facturas muchas veces a, a la hora de dar nota. Entonces ese es un, uno de los temas. Y fijaros que el Eurobarómetro, estoy acabando de, sobre democracia, dice que la, la primera amenaza que identifica la población europea respecto a la democracia es justamente la de la falsa información y la desinformación. Eso es, eso es una realidad, pero también eso nos dice que la gente ya se está dando cuenta, ¿no? También es una, digamos, sería la parte positiva es que sí es un peligro, pero ya lo tenemos identificado como peligro. Eso ya es bueno, ¿eh? en, en, en cierta medida, para poner medidas al frente. Y la último, en el último segundo que quería poner sobre la mesa, es el tema del incremento de la violencia política. Es un hecho, lo hemos visto ahora en Estados Unidos, pero lo hemos visto en las elecciones europeas, lo estamos viendo, lo vimos en las elecciones de México. Ah, ese es un tema que va ligado ¿no? a ese discurso de odio, a esa polarización, esa política de, no de adversarios, sino de enemigos. ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura, cultura democrática ah, de la sociedad y la educación en valores democráticos. Y me falta medio segundo y lo dejo para, para saludar y esperar que nos den preguntas interesantes y debates sobre estos temas. Gracias. Muchísimas eh, gracias Ana y también por respetar el, el tiempo y, y bueno, pues eh, diría que chapó por habernos descrito este este panorama tan complejo en apenas 20 20 minutos, un panorama que según las expuesto pues nos nos deja preocupados a todos, ¿no? Y a ver si entre todos pues en el debate conseguimos encontrar algunas eh, soluciones. ¿no? Eh, sobre este último tema que has hablado de la posverdad, eh, ayer justamente la, la Comisión Europea hacía una comunicación de prensa en el que lanzan eh, a través de Eurostat eh, un nuevo mecanismo, una nueva herramienta que va a ser Country, country Fast Facts para precisamente eh, hacer vigilancia ¿no? de lo que es la información falsa porque como una de las principales preocupaciones para, para, también para para los europeos. ¿no? Cuando has hecho, y no voy a hacer ya más comentarios, pero sí que es verdad que cuando has sido toda tu exposición, yo estaba pensando, está hablando de Europa, está hablando a nivel global, está hablando de relaciones Unión Europea-América Latina, digo, porque aquí en España lo tenemos todo. Entonces, eh, somos quizás un buen o mal ejemplo de lo que está pasando hoy en día a nivel eh, global. Bueno, vamos a continuar eh, ahora con la siguiente exposición que correrá a cargo de Francisco Rodríguez. Eh, Jiménez es doctor en historia y profesor titular de la Universidad de Extremadura, es codirector del Think Tank en Global Studies de, de Salamanca, eh, ganó dos becas eh, Fulbright para la George Washington American University y fue además eh, visitante en el ICS de, de Lisboa, en la Harvard University, en la George Hopkins, en la Universidad de Bolonia y en Carolina del, del Norte. Además ha publicado un libro reciente que también, bueno, pues de alguna manera... Eh, muy, de, muy de actualidad con lo que estamos hablando, eh, titulado Trump, breve historia de una presidencia eh, singular, quizás no tan breve, si volvemos otra vez a, a lo mismo. Eh, ha coordinado además varias obras colectivas y eh, además ha evaluado proyectos tanto para la Unión Europea en el marco de Horizonte 2020 como para el programa Marie Curie y también para la Comisión eh, Fulbright, entre otras cosas. Tenéis más información en el QR con la biografía de los de los ponentes que tenéis en vuestro en vuestro cuadernillo. Eh, sin más, Francisco, tienes la tienes la palabra. Buenos días. Bueno, eh, buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme, por estar aquí en este marco incomparable, todavía fresco bajo esta maravillosa arquitectura. Eh, tengo la voz un poco tomada por una faringitis, pero bueno, voy a intentar hablar eh, tranquilo y dejar sobre todo tiempo para las preguntas al final. Con la ponencia de Ana ya me ha ayudado bastante porque pasaré más rápido algunas de las diapositivas y también la lectura ayer en la habitación medio enfermo del de texto de Héctor Acevedo. Bueno, eh, ¿qué es el populismo y qué no es el populismo? ¿Cuáles son las posibilidades conceptuales y metodológicas de este término tan ambiguo, tan eh, que se escapa ¿no? a definiciones estándares? El primer concepto teórico que además también lo comentaba con, con el doctor Acevedo es eh, eh, ya de 1997 y bromeaba con Diego sobre el tema de los tiempos y, y las edades. De ese 1997, cuando este autor eh, Farid zacarías empieza a alertar sobre ese peligro que él acuña con el término de illiberal democracia, que no deja de ser una contradicción interminis, ¿no? Porque la democracia debe ser liberal, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde 1997 cuando eh, se acuña por primera vez este término? Y si es posible identificar a populistas de diferente pelaje ideológico, eh, tradición histórica y contextos geográficos. Bien, eh, lo cierto es que el, en una de las intervenciones del primer día yo preguntaba eh, a, a Carlos Malamuz y a, y a Cristina Manzano si se puede hacer algo ante esta ola. Ola que según la mayor parte de los análisis de Freedom House, de Caton, eh, alertan sobre ese Illiberal Democracy Wave. ¿no? Esa ola que está a, afectando a la mayor parte del mundo. Como ven, no me voy a detener en, la, en todas las estadísticas gráficas, después las podemos conversar. Pero básicamente hay consenso en que eh, sufrimos, y digo sufrimos, también en Europa, una pérdida de calidad democrática de nuestras sociedades. Después podemos promenorizar dónde se pierde más, dónde se pierde menos y por qué. Pero es ciertamente preocupante esta ola antiliberal, o sea, esta ola antidemocrática o iliberal o autoritaria, es decir, hay un cierto elemento híbrido, difícil de precisar, pero sí hay que eh, ser, eh, estar atentos ante este peligro. Esto es unos datos de también. Por tener una visión no solamente negativa, sino el vaso medio lleno, medio vacío, podemos verlo medio lleno cuando, por ejemplo, esto es de 2000, hasta 2021, eh, alertaba de la pérdida de calidad democrática de Polonia Hungría y, por ejemplo, en el caso de Polonia, por ese elemento esperanzador, pues ha producido una cierta vuelta a esa normalidad o a esa centralidad eh, democrática. Bien, ¿cómo se identifica un populista? ¿Qué es un populismo? No, no existe una regla mágica. Pero sí existen una serie de elementos que podemos comentar para ver si efectivamente estamos ante una pérdida de calidad democrática. Deslegitimar al adversario político, desinformación en las redes sociales, que ya ha hablado Ana también de la posverdad, de las, falsas, eh, las falsedades. No aceptar la derrota, es decir, hay una tensión de las reglas democráticas porque se considera que uno va a ser siempre el vencedor y por tanto todo lo demás es deslegítimo, no es lo que el pueblo ha querido, lo que la ciudadanía ha querido. Casos extremos, como por ejemplo se vio en Estados Unidos o en Brasil de Bolsonaro, eh, que se pide la intervención, intervención o bien del ejército o bien de las autoridades judiciales para interrumpir ese proceso democrático y para que el orden, de, el orden del resultante sea diferente. Hay también un concepto teórico que creo que es importante, eh, distinguir entre la polarización ideológica y la polarización afectiva. Muy brevemente, ¿cuál es la diferencia? La polarización ideológica es consustancial la democracia, incluso es positiva. ¿Por qué? Porque hay diferentes opciones de modelos socioeconómicos, políticos o culturales, pero, y también lo leí ayer con el doctor Acevedo, pero hay un respeto al adversario, un respeto al otro. Cuando estamos hablando de polarización afectiva, lo que se potencian son las identidades, los sentimientos, es decir, las pulsiones del viejo vientre, como me gusta. Eh, llamarlas. Ya no son tanto cuestiones racionales o económicas, sino cuestiones identitarias y que tocan a la fibra. ¿Qué pasa? Que esa polarización eh, afectiva tiene que nadar eh, en un mar, en un sustrato de crispación, de politización extrema y también de bajo consentimiento del perdedor. Es decir, al perdedor ya no se le respeta sin, o no se le respeta tanto, sino que incluso se le puede llegar a perseguir. Eh, políticamente. Bien, eh, otro elemento para el debate metodológico es eh, un libro que, que me gustó mucho de Carlos Meléndez y tuve la oportunidad de coincidir con él en Lisboa y que él analiza diferentes ciclos electorales en Latinoamérica y los resúmenes de, de estos análisis son básicamente que estamos en esa volatilidad que también apuntaba Ana, pero esa volatilidad tiene unas raíces que voy a intentar describir al final. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son que la gente está, permítame la expresión, cabreada, está molesta y cambia y tiene un voto de castigo. Pero eso está generando graves problemas para proyectos socioeconómicos a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque, según analiza Carlos Meléndez, ninguno de esos presidentes, salvo alguna excepción, va a poder eh, renovar. Es decir, no va a haber la posibilidad de grandes proyectos, de proyectos ambiciosos, por esa continua, continua volatilidad, continuo cambio. Eh, ¿Cuáles son, por tanto, las raíces? ¿Cuál es el problema? ¿Podemos analizar por qué se está viviendo este creciente populismo, esta creciente polarización? Perdón, tengo una garganta todavía. Eh, bueno, esta carta, esta bueno, chart, me, me gusta mucho la uso en clase porque creo que es bastante significativa. Es un análisis de un medio estadounidense que pone en ese espectro izquierda-derecha la eh, afección de la ciudadanía a los diferentes medios. Según este análisis, solamente los que están en el medio eh, pues tendrían una mayor verosimilitud, una mayor credibilidad. ¿Qué pasa? El algoritmo, el maldito podemos decir aquí entre amigos, el maldito algoritmo por lo que tiene de efectos negativos para la democracia, va a favorecer los extremos, de izquierda a derecha, y eso va a hacer que esas... Opciones mediáticas de extremos, de izquierda o de derecha, van a tener mayor visibilidad que las centradas, comillas. Lo cual está preparando ese caldo de cultivo para lo que hablaba antes. Eh, también es verdad que algunos medios tradicionales cometieron algunas pifias sonadas, como por ejemplo cuando en octubre de 2016 vaticinaban que Hillary Clinton con un 90% de posibilidades ganaría a Donald Trump. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso a un medio tan importante, tan consolidado como el New York Times? Eso es para otro debate, otra conferencia. Pero el resumen es que hay una uh, polarización también de, del consumo de medios y los votantes potenciales de Trump no leían el New York Times y no estaban, por tanto, en esos radares, en esas encuestas. Eh, bien, como decía, hay una politi politización, también comentaba Ana. Eh, en Alemania, muy recientemente, se ha prohibido un medio de extrema derecha que. Que bueno, servía de base ideológica para uno de esos partidos. Abro el debate, yo no tengo la respuesta. ¿Es, es posible, se debe eh, prohibir cuando hay explícitamente llamadas a la xenofobia o llamadas a la lucha no democrática? Lo dejo en question mark y después volveremos a ello en, en el debate. Claro, también hay otra eh, consecuencia muy negativa de esto, sobre todo ahora que estoy con muchos jóvenes delante. Que es el desinterés por la información. ¿Por qué? Como estamos atentos y alertas de esa continua eh, presencia de Fake News, la gente se, se desentiende. No, bueno, ya estoy harto de tanta desinformación. Eso está pasando aquí y en todo el mundo. Como alerta nada más y nada menos que el Instituto Reuters para el periodismo de la Universidad de Oxford. Por tanto, estamos con un panorama bastante eh, preocupante. Eh, también ante este, eh, esta desafección hacia las noticias o los medios tradicionales. están creciendo eh, como setas en otoño, otras plataformas como puede ser TikTok, Instagram, eh, que eh, permiten la canalización de una serie de mensajes, de ideas. sin tanto filtros o sin tanta eh, rigurosidad. Eh, Tantos así que, bueno, tengo un grupo de WhatsApp con amigos politólogos y historiadores. y todos nos quedamos bastante sorprendidos. Por el éxito en las últimas elecciones de, de Albíspere, porque también a nosotros se nos escapó del radar, porque él estaba en TikTok y nosotros no teníamos todavía a lo mejor identificado eh, ese, ese medio. Eh, bien, eh, también por poner un punto de, de reflexión más teórica y, y volviendo a los clásicos. Para mí, el libro de Herbis de Perception a Miss Perception sirve para un roto y un descosido, y en este caso porque a veces los líderes políticos también son los causantes de esta desafección. ¿Por qué? Herbis hablaba de esa eh, eh, utilización de los estereotipos o de las imágenes distorsionadas intencionadamente para separar, para diferenciar, para marcar el otro. Creo que eso es, es grave, es peligroso y por tanto lo marco como una alerta o aviso navegante. Bien, después de este panorama más general, metodológico, ahora voy a hablar un poco de, de, brevemente del libro que que he coordinado, tuve la, la suerte de contar con Carmelo Mesalago y con Pablo Pardo como colaboradores. Eh, El caso de Trump es extrapolable, ¿no? Es un populista al uso o es un populista tan particular que es trampista y por tanto no populista. Conversaremos sobre ello a, a continuación. Eh, ¿Cuáles son las bases del trampismo? ¿Cuáles son las bases de, del populismo? Bueno, hay alguna serie de referencias metodológicas. Eh, básicamente lo que se produce en ese 97, cuando eh, ya se acuña el término de liberal democracy, es que está sufriéndose un proceso de reconfiguración económica y hay una serie de estados, los de Rusty Belt, que están sufriendo un proceso de deterioro, de pauperización de esas clases medias. Esto lo describen en este libro. Curiosamente, el del medio, es autor, el autor ahora es el candidato. A vicepresidente con Trump, podemos hablar sobre eso porque es también ciertamente paradójico. Eh, bueno, fíjense en el título tan duro de White Trust, ¿no? la basura blanca, eh, que eh, eh, presentó la, la autora Isenberg, pero que dio en, el, en la clave de muchas de las cuestiones que explicarían el triunfo de Trump en estos sectores poblacionales. Bueno, presento muchas ideas, no las puedo desarrollar todas porque además quedan ocho minutos, pero. Estas son las, las seis explicaciones, los seis ejes que, analiz, que analizamos en el libro para dar respuesta a las raíces del trampismo, al por qué un, presidente, un personaje tan particular y que en octubre de 16 contaba con el 9% según el New York Times de posibilidades, pues al final es elegido presidente. Eh, muy brevemente, algunas de las cuestiones, pues ese Trump que no es partidario de ningún partido, la redundancia, es decir, es anti-establishment, es un Trump también que va al voto rural versus el voto cosmopolita, es un presidente Twitter, es decir, que utiliza los medios no convencionales, eh, eh, también es un presidente que se ha ido forjando en los medios con actitudes ciertamente populistas, no sé si algunas fotos de esas le suenan o no, pero son de la, de la hemeroteca, ¿no? de la historia de los años 80, los años 90, sí me voy a detener, aunque tenga que correr más en la siguiente, a preguntarle si conocen, no tanto la de Playboy, que a lo mejor era más conocida, pero la de, la de la señora y esa escena en la que están quemando algo. ¿Les suenan? ¿Sabe de qué va la película? ¿Por qué la ha traído aquí? Yo creo que es importante porque refleja esa creación del personaje Trump. Resumo, 1986, crisis de las hipotecas crisis agraria en las granjas del sur de Estados Unidos, entonces hay un señor granjero que va a perder su granja de toda la vida y decide, casi como una película de Hollywood o serie de Netflix, decide suicidarse para con el seguro poder salvar a su familia y a su granja. Bueno, imaginaros el, el eco mediático en el sur de un pueblito pequeño. Trans se entera de ello desde Nueva York y lidera una campaña de crowdfunding. Crowdfunding para que... Efectivamente, la viuda y los hijos de ese granjero no sufran el envite de los malvados banqueros que van a quedarse con la granja. Ya creo que no hace falta explicar más el por qué este proceso de ir ganando a las voluntades de la América Profunda. Esto, repito, es de 1986, ¿eh? nada más y nada menos. Y esa es la cena cuando después le lleva a la Torre Trump para quemar en público y en una rueda de prensa la... ...e hipoteca de esa granja salvada de los oprobiosos banqueros. Bueno, también las conexiones con, con Putin y con Rusia. También la foto de 1987, el primer viaje a Moscú para hacer, para hacer negocio. Bueno, en este caso San Petersburgo. Eh, bueno, esto lo paso un poco más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Después conversamos si queréis. Esta foto era de, de, era, digo, era de 2021 y lanzo la pregunta, que tampoco tengo la respuesta... ¿Qué, su ¿Qué sucederá si en las nuevas elecciones, en el 5 de noviembre, hay una nueva derrota de Trump? ¿Si volverá a tensionar las cuerdas democráticas o aceptará eh, en fair play la, la derrota? Leyendo ayer a Acevedo, eh, tuve de nuevo la posibilidad de revisitar un documento clave, ¿cuál es el de 12 de enero del 21, cuando la cúpula del ejército de Estados Unidos dice «La Constitución ante todo, señor Trump». Eh, bueno, y por ir acabando, al final creo que me va, a, me va a sobrar tiempo y todo. Decía que creo que el problema fundamental o una de las causas de, este, eh, de esta polarización, de esta volatilidad, son las redes sociales, y creo que hay que decirlo así. Redes sociales que están haciendo mucho dinero, las grandes compañías que, eh, pues claro, en este más revuelto están teniendo unas ganancias importantes. He puesto ahí que es casi una misión imposible, ¿no? Si hablamos de Fair Data Economy, ¿es posible poner barreras, poner vallas a este campo de las, de las grandes tecnológicas que están haciendo mucho dinero o no? Yo creo que por lo menos es necesario abrir el debate por las implicaciones que están teniendo en la salud y en la calidad democrática del mundo entero. Y finalizo con lo que para mí ha sido lo más importante del siglo, no, del siglo XXI, pero casi de 2024, y que también ha pasado ciertamente inadvertido en la prensa. En febrero del 24, eh, el señor CEO eh, de, de Facebook e Instagram, que lo tienen ahí en imagen, no puedo poner el vídeo, pero les animo a verlo. Ese hombre ese día creo que no lo pasó peor en su vida porque eh, estaba sometido a un control en el Senado de Estados Unidos por parte de, de un senador de Missouri, eh, republicano, que le hizo una serie de preguntas en una sala del Senado de Estados Unidos rodeado de familiares de víctimas de pederastia infantil que habían utilizado las redes sociales para esos espurios propósitos. Entonces preguntaba, irónicamente, el senador de Missouri, señor Zuckerberg, ¿qué puede usted hacer para controlar no solamente la pederastia, sino el terrorismo o las fake news? en sus redes sociales, en sus canales, que le están, por otro lado, proveyendo de eh, resultados bastante positivos en su, en su hacienda. Debate, por supuesto, duro eh, y que mantuvo la tensión, tanto es así que del otro lado del Atlántico, la Unión Europea, eh, esto fue en abril, mm, siguiendo un poco las estela de este comité del Senado, ha hecho, eh, bueno, ya lo habían hecho otros mm, comités previos, pero digamos que ha ahondado en la necesidad, de intentar poner coto, poner una serie de trabas, límites, porque lo paradójico del asunto es que a nivel tecnológico es fácil, es relativamente fácil. Los medios existen, las posibilidades existen. Por eso lo lanzo aquí como un debate abierto, porque yo creo que es importante que la ciudadanía seamos conscientes del riesgo continuo de polarización, de volatilidad, con los efectos negativos para la convivencia democrática y que, en buena medida, el problema está en, ese, en esa falta de control. Ojo, nunca diré eh, censura, no diré eh, falta de libertad, pero sí control, repito, tematizado: eh, terrorismo, pederastia o control de fake news que sean muy explícitas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez Jiménez, querido Francisco, por esta exposición también y traernos también a, a la palestra ¿no? el tema de, de, de América del Norte, no, en este caso, y de esos ejemplos que, de alguna manera, también están influyendo a nivel global en el auge de los, de los populismos. Vamos a continuar el, el panel con la siguiente intervención que correrá a cargo del, del profesor Héctor Luis Acevedo. Él es profesor de Política y Derecho. Eh, y en la Pontificia Universidad de, Católica de Puerto Rico, también en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Él es graduado por la Universidad de Puerto Rico en Ciencias, es eh, magna cum laude en, en política, cum laude en, en Derecho y además eh, cursó estudios de, de abogacía en la Universidad de, de Harvard. Ha sido comisionado electoral entre el 76 y el 84, secretario de, de Estado. En, en Puerto Rico también, que es lo que, eh, según me indican, es lo, el equivalente a vicegobernador, eh, alcalde de San Juan entre el 88 y el 96, presidente del Partido eh, Popular Democrático y además autor y editor de, de, 15, de 15 libros. Eh, le voy a dar la palabra, aunque él ya ha hecho su exposición y no la ha avanzado por... Por correo electrónico que la hemos hecho llegar, con lo cual no sé si os va a hacer un examen, os va a exponer el trabajo que nos ha, nos ha presentado. Pero en cualquier caso, yo lo que sí quería es agradecerle el gran esfuerzo que han realizado para venir aquí, tanto él como los otros compañeros que nos están acompañando en este curso de, de Puerto Rico, eh, con el que bueno, desde la Fundación y estamos trabajando estrechamente y esperamos que podamos eh, seguir realizando muchas actividades como estas. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros y tiene la palabra. Muy buenos días y. Muy agradecido de la invitación a la fundación y un saludo a mis compañeros de panel. Hace 25 años, más 25, hacen 50 años, yo tenía más o menos la misma edad de ustedes. Eh, así que deben sumar que tengo 76 años. Eh, yo era voluntario en la oficina de un funcionario electoral eh, y siendo el más joven pues le tocan a uno los deberes más menesterosos de fotocopiar, de compaginar, antes las máquinas no compaginaban. Y entonces pues hay un evento electoral el 24 de noviembre de 1974 eh, y el jefe de la oficina... Que era de un pueblo pequeño, había sido el legislador más joven en Puerto Rico, nos dice: bueno, yo quiero que tú vayas a presidir una primaria eh, eh, del partido. En Pero ustedes viven en San Juan, Me voy a mandar a Las Marías. Las Marías es un pueblo en, en el centro oeste de Puerto Rico, muy pequeño, eh, para que veas lo que es eh, la isla en sí, porque la isla no son las ciudades. Y yo pues fui para allá, aprendí mucho, aprendí que habían colegios que quedaban a una hora del centro de distribución y si tú no empiezas a distribuirlo, la gente no le llegan las papeletas. Y a la, en Puerto Rico se usaba un sistema en ese momento que se llamaba Colegio Cerrado, donde a las dos de la tarde sonaban los timbres de las escuelas para asegurar que eh, la gente entraba. A los salones y podían salir, pero no podía entrar más nadie. ¿Por qué? Porque en 1931 en Puerto Rico el Tribunal Supremo determinó que la marca en las personas era un carimbo contra la integridad de su cuerpo y la invalidó. Por lo tanto, en las elecciones de 1932 en Puerto Rico hubo más de 20 pueblos donde habían más electores votando que habitantes. Porque los muertos era el colegio más grande, ¿verdad? Y entonces se ideó este sistema de que tú puedes salir, pero no puedes entrar luego que suelan los timos. En algunos pueblos eso representó una baja de un 30% del electorado ficticio que existía. Así que por eso el título de esta ponencia es En la democracia los detalles mandan. Y las consecuencias son acumulativas, se acumulan. Porque uno de los problemas que tenemos es que los jueces ven el caso que tienen ante sí y vio a un elector que no se quería entintar y le quitó la carga de la tinta, pero no vio la consecuencia acumulativa de abrir un fraude masivo por ese elector. Y entonces, pues, tuvimos que eh, hacer un. En Puerto Rico, la marca no es visible a los humanos sino que usamos unas máquinas ultravioletas para ver si la marca usted tiene para que no pueda votar dos veces, en adición a tener una tarjeta electoral, y para que no se repita esa desgracia. Entonces, yo estoy presidiendo, joven, 25 años, presidiendo un proceso electoral donde la mayoría de la gente tiene el doble de la edad de uno. Entonces a las 2 de la tarde, menos 10 minutos, llega un automóvil a la escuela principal del pueblo y yo estoy allí. Y, y bajan a un señor, típico obrero de la caña puertorriqueña, que usaban un, una camisa kaki de manga larga y pantalón kaki. Eh, yo siempre pensaba cómo va a usar manga larga una persona con el calor. Claro, cuando usted va a cortar caña, sabe que la caña corta y con el sudor suyo arde una barbaridad. Y entonces entiende por qué usaban mangaral. Esta persona pesaría unas 90 libras más o menos y los nietos, dos nietos y una nieta lo cargan físicamente a votar. Y yo le digo, mire que tiene que sacar el carro y él dice, espérame un segundito en que yo vote. Fue, lo dejaron pasar adelante, típico del sistema electoral nuestro, y votó. Cuando venía en los hombros de los nietos, él me di, llama, me dice, licenciado, yo quiero que usted sepa que esto yo no me lo pierdo por nada en este mundo. Y yo sabía, y él que le quedaba poco tiempo en este mundo, me quedé pensando por qué ese señor, el cual llevaré, en mis últimos días, en, en mi mente, me quiso decir eso. Y ese era el día donde se invertían los papeles. Todo el año él estaba buscando ayudas, buscando sueldo, buscando cómo mantener su familia. Pero ese día él valía en su voto igual que el dueño de la central de caña. Y ese día tenía algo que en vez de él tener que pedir, venían a pedírselo a él, que era el voto. Ese era el día de su igualdad. Y por eso él no iba a dejar perder esa oportunidad por nada en este mundo. Entonces, ese entendimiento de que la democracia no es una materia que yo enseño, sino que es una aspiración de igualdad humana y un sentimiento personal de que yo valgo igual que otros, aunque tengan más propiedades o más educación, pero valgo igual. Y que tengo algo tan valioso que me lo vienen a pedir. Eso pues hay que entenderlo para hablar de democracia. Aquí en España se produjo, y en Alemania, un profesor, quizás el más prestigioso en el siglo XX, que se llama Juan Linz, que es el referente que le incluyo. ¿De qué es democracia? Él estudió en una serie, publicó una serie de libros que se llama The Breakdown of Democratic Regimes. Es el profesor más prestigioso en la Universidad de Yale y en el mundo moderno del siglo XIX de qué es democracia. Yo les voy a facilitar la, de, la definición de él para que muchas veces uno cree que es obvio, pero no es tan obvio los detalles. Los detalles que sacaría, como mencionó Francisco, se da cuenta de que la democracia envuelve dos visiones que no necesariamente son compatibles y que Sacaría las identifica entre democracia y libertad y Sacaría dice que la democracia en el mundo está aumentando y la libertad está retrocediendo. Porque la libertad significa instituciones, significa gente comprometida a la libertad personal, tribunales independientes, organismos electorales fieles a respetar la voluntad del elector y él pues llama el fenómeno que estaba viendo ya democracia y liberal y como me señaló mi hija que está aquí hoy eh, leyendo la ponencia yo le puse un resumen de lo que él eh, representa con ese pensamiento de democracia y liberal donde él señala que lo más importante es la carta magna es la libertad personal y no necesariamente cómo se cuentan los votos. Y hay gente que quisieran no contar los votos. Yo he tenido en esta vida la oportunidad y por eso pues me siento privilegiado de estar aquí de escribir leyes electorales, de litigarlas como abogado y comisionado electoral y adjudicar controversias, especialmente las controversias que le llegan son las de elecciones cerradas porque cuando a uno le dan una pela o gana por mucho, pues las leyes electorales no son tan importantes, pero usted las escribe y necesita jueces que las adjudiquen para la cerrada. Eh, competí para un puesto público que tenía un 250 mil electores y gané ese puesto por 29 votos. Así que yo creo que uno empieza a valorar los detalles. Los detalles. ¿Por qué yo digo que los detalles mandan? Por ejemplo, en Puerto Rico, en 1890, habían 154 mil electores. Y al gobierno de turno en España no le agradó cómo venían los resultados. Y entonces pusieron los siguientes requisitos: que tiene que pagar 10 pesos españoles para poder votar. Puso 5 pesos en Cuba pero para ofender doble a Puerto Rico le puso 10 pesos a Puerto Rico. Eh, tiene que tener propiedad, tiene que pagar impuestos, etc. O saber leer y escribir. El resultado es que de ciento y pico de mil quedaron cuatro mil electores y los resultados cambiaron. En Estados Unidos le dan un examen en los estados del sur, el de Arkansas, en todos los estados del sur, a los electores para poder votar. 64 preguntas de derecho constitucional, la cual yo le doy a mis estudiantes el primer día. Y con suerte pasan la mitad. Y el profesor no se diga. Eh, ¿Qué pasó? Pues eso, eliminó el voto de los analfabetas, especialmente de los negros. Entonces, ¿qué pasa? Si usted le da ese examen a los blancos, se colgaban también. Y entonces, ¿qué hicieron? Una excepción que se llama el Grandfather Clause, que si tu abuelo había sido elector anterior, no tenías que coger ese examen. ¿Y quién podía ser eh, nieto de alguien, pues un blanco? Y ahora saben de dónde sale el, el término Grandfather Clause, que se usa en muchos campos del derecho para proteger los que estaban anteriores y luego después de un siglo el supremo de Estados Unidos dijo que no podían haber excepciones o todo el mundo coge el examen o nadie e inmediatamente pues cancelaron los exámenes ¿no? esa es los detalles los detalles el profesor Tribe de la Universidad de Harvard quizás el constitucionalista americano más prestigioso en este siglo XX y 21 en la segunda parte ha dicho que el concepto importante de la democracia es el concepto de democracias temporeras para garantizar que se entrega el poder. Si ustedes hubiesen estado esta madrugada como estaba este servidor viendo los comentarios de las elecciones en Venezuela y le sube la presión a cualquiera, eh, pues usted ve lo que es el problema de las democracias temporeras porque el ser humano en su naturaleza no le gusta entregar el poder, le gusta acumular poder. Entonces la democracia en ese sentido es superando la naturaleza humana de eh, tienes que entregar el poder, porque los demás, si son más, pues tienen derecho a gobernar. Aunque tú creas que estás equivocado, y en la democracia se equivocan, la sentencia de Sócrates, de ejecutar a Sócrates. Es un voto democrático, cinco mil y pico de Por eso es que cuando le dicen, y ustedes lo ven, la apología que le dicen los alumnos, pero mire, maestro, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, si eso ha sido una injusticia bárbara. Él dice, pero es que yo no me puedo ir, porque yo creo en esto y votaron y me han condenado. Ah, que es una injusticia, pero me condenaron democráticamente. Así que nosotros. O sea, no es infalible la democracia. Ese es el famoso comentario de Churchill, que la democracia es el peor de todos los sistemas, excepto por todos los demás. Eh, y esa ha sido eh, mi vivencia personal, la cual pues puedo cubrir eh, con ustedes. La democracia pretende que hayan reglas, no obliga resultados. Y lo vemos hoy en América Latina, los gobiernos de Chile, los gobiernos de Brasil el gobierno de Colombia, son gobiernos de izquierda y en unos casos, como fue en Uruguay, de terroristas, o sea, de, los Tupamaros, eh, eh, etcétera, y en, llegaron al, al poder por medio de los votos. Eh, por cierto que hoy, pues cuando Lula le dice que, mire, Maduro, si gana, gana, y si pierde, pierde. Y si uno pierde, uno recoge su. Bártulo, y se prepara para la próxima. Entonces Maduro le dice: Bueno, si le da miedo la sangre, tomes una manzanilla. Imagínese cómo yo iba a dormir esta noche. Este, o sea, eso es lo que se trata, las teorías que uno discute. O sea, son gente que viven y mueren. En, en Haití yo había enviado, cuando era secretario de Estado, a unos credenciales, unos periodistas. Y una de ellas me dice eh, que la emoción más grande de su vida fue, pasaban unos camiones en las filas, que había gente haciendo fila en las escuelas para votar, y venían papá pa, pa, pa y ametrallaban en la fila. Y la gente se tiraba al piso, pasaba el camión y se volvían a parar a hacer la fila para votar. Nadie se iba de la fila. ¿Por qué nadie se va de una fila arriesgando la vida? Es porque es la igualdad. Es la democracia de verdad. Es que usted, su voto puede decidir quién gobierna y quién no, el consentimiento eh, suyo. Aquí eh, las instituciones, los tribunales supremos, Zacarías, eh, el profesor Samuel Isacharoff, que es argentino, y enseña en York en la autoridad, y el libro más reciente de él es una. Eh, y habla cuando él fue en Argentina, etc. Dicen que las instituciones, los tribunales, los organismos electorales son vitales para la democracia. Cuando en Venezuela Chávez quiso ocupar el Tribunal Supremo, eh, hicieron unas medidas para sacar al Tribunal Supremo anterior y ahí pues la presidenta del tribunal dice que el tribunal renunció en pleno. Y cometimos suicidio para evitarnos asesinar. Eh, ese tribunal que vino lleva desde entonces sin una sola decisión en contra del gobierno, sin una. Así que uno de los síntomas que uno siempre va a ver es qué pasa con los tribunales, qué pasa con los organismos electorales. Imagínense que en Venezuela hay 8 millones, 8 millones de migrantes y a los solamente van a poder votar 69 mil eh, pasado mañana. Así que es una decisión bien importante. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto de...? Sí que la democracia envuelve elecciones periódicas, instituciones, respeto al voto, envuelve también que se haga una distribución electoral justa. En Puerto Rico no se redistribuían los distritos electorales desde 1917 y cuando viene el año 1950 el censo se dan cuenta que la zona de San Juan... Bayamón y Carolina, tenía el doble de la población, el doble de los otros seis distritos. Por lo tanto, el voto de la gente de San Juan y las otras ciudades valía la mitad. Valía la mitad. O sea que, que las leyes electorales son cruciales. Usted lo ve aquí en España, usted ve en eso en Israel. Eh, las leyes electorales proveyeron para que hubieran tres años donde no había gobierno efectivo porque no. Volvían a repetir las elecciones y nadie saca mayoría. Y entonces hasta ahora que lograron unas coaliciones que habían jurado no hacer. Eh, porque los extremos con siete votos, ocho votos, pues deciden si usted hace gobierno o lo que pasó en Alemania, que duró 16 años, le prometieron algo a un partido minoritario a los, y no se lo dieron y entonces fueron y se cambiaron una noche de partido, bajaron un gobierno y subieron otro. 16 años duró ese acuerdo. Y el partido que tenía 5% dirigía los asuntos exteriores de Alemania por 16 años, porque eso se lo reservaban a ese partido. Así que no siempre la mayoría manda en los sistemas proporcionales. Eh, la minoría tiene un poder bien grande para constituir gobierno. En los sistemas mayoritarios, que el que tiene un voto más que el otro, pues constituye gobierno. Usted lo ve ahora mismo en Inglaterra, el que ganó las elecciones que barrió, lo que sacó fue 34% de los votos. Pues lo que se llama winner takes all. Usted saca 34% y el otro sacó 32% y usted domina todo ese distrito, el 100%. En un sistema proporcional, le proporcionan los escaños, según los votos que obtuvo. Existen unos mecanismos en lo electoral bien importantes para moderar los resultados. Si no los tiene, pues los radicaliza. Si los tiene, usted lo ve en Francia. ¿Qué pasó en Francia? El partido de derecha populista, de hecho, con los mismos señalamientos, si usted coge un discurso de hace cinco años o hace diez años del partido de la familia Le Pen y lo compara con los de Hitler, anti-inmigración, antijudío, nacionalista. Y ahí están, yo le puse, lo van a tener los resultados de las elecciones, porque Hitler salió electo. Salió electo. Eh, y ahí están. O sea, hay un artículo de, sobre Luis Bonaparte que dice las oportunidades que tuvieron para, las oportunidades que se tuvieron para detener el poder de esta persona y cómo se perdieron. Y uno ve cómo seres humanos pueden cambiar la historia, oportunidades que no se repiten. Lo que pasó en Francia ahora es el mejor ejemplo. El partido de derecha llegó número uno en la primera vuelta. Y los partidos de centro y de izquierda llegaron en diferentes provincias, uno, en diferentes distritos, uno. Y acordaron, donde tú estás primero, yo retiro a mi candidato. Y donde yo estoy primero, tú retiras el tuyo, pero vamos a parar al enemigo común. ¿Y qué pasó? Que fueron suficientemente efectivos para que el partido que llegó primero en la primera vuelta llegara tercero en la segunda vuelta. Ahora no se pueden poner de acuerdo fácil en quién va a hacer el gobierno porque nadie saca una mayoría absoluta, pero es importante que se sepa que los sistemas electorales pueden cambiar. ¿Quién constituye gobierno? ¿Quién pierde? ¿Y quién gana? Usted con el mismo número, un 35% de los votos en un lugar como Inglaterra, usted constituye gobierno. Pero abrumadoramente, con ese mismo 35% puede ser minoría en otro, en otro sistema electoral. Lo segundo que yo veo sumamente importante es que los regímenes populistas que no tienen lealtades a los sistemas democráticos, hay que impugnarle su narrativa. Si no, prevalecen. Porque se atreven. Y no tienen problema de respetos eternos a la verdad. Y yo les voy a dar un ejemplo que a mi amigo Francisco le, le gustó mucho, pero yo se lo voy a dar ahora. Voy a pedir a Yasmin que le distribuya los, eh, para que lo vean y lo tengan en sus manos. En Estados Unidos. Eh, tal como lo habían predicho todos los intelectuales. Cuando sale Trump, hay 10 libros que se publican de todos los intelectuales de Estados Unidos diciendo: Mire, esto es una amenaza real a la democracia americana, este individuo se atreve, este individuo no tiene lealtad, es todo lo que se lo dijeron. Y entonces pasó algo increíble. Yo quisiera que ustedes fueran a la primera gráfica que está a la mitad del libro, yo creo, que es un documento con ocho firmas. El día 6 de enero de 19, del 2021, Trump, el amigo de Francisco, mandó y le pidió a la gente que fueran a reclamarle a su vicepresidente que diera un golpe de Estado. Son a 10, lo entiende, o sea, usted vaya y niegue que el que ganó ganó. Y por eso llevaban una horca, una horca que decía Hans. Vance. Era para colgarlo, no era de adorno la horca. Es que Vance, que es un militar que ha estado en el ejército, que es un republicano de ultraderecha, pero un hombre serio, dice: espérese, yo he investigado con mis asesores y no, yo no puedo, no tengo facultad constitucional ninguna para yo cambiar los resultados de las elecciones. Nosotros perdimos las elecciones. Entonces le mandó el presidente Trump una turba, allí mataron gente. Y entonces le pasan un memorando del cual yo tengo copia que no está firmado, gracias a Dios, que ordenaba a Trump al ejército a incautarse de las máquinas electorales en los Estados Unidos. Seis días después de ese intento, todos los militares principales que Trump había nombrado, por cierto, firman un documento que usted tiene antes. Sí. Yo dije eso, yo no lo voy a dejar pasar. No hay precedente que yo recuerde, una demo, y ciertamente en la democracia americana, y menos en la puertorriqueña, de los militares diciendo, mire, yo juré defender la constitución. Y aunque usted me nombró, el, la constitución dice que el próximo presidente es Biden. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer, respetar la constitución. Eso es un documento que para un estudioso como nosotros... Del poder político es algo que los militares le digan a la autoridad que los nombró: nosotros no, la lealtad primaria nuestra no es a usted. Así que no me llame para meter un tanque en el Capitolio la próxima vez. Ahí está. También, pues les incluyo: eh, les incluyo, ya los compañeros han explicado lo de las elites, etcétera, y ahí está el texto, ¿verdad? y el rencor a los inmigrantes les incluyo algo de Puerto Rico eh, Puerto Rico el término populismo no se usa mucho en parte porque el partido que yo presidí pues se llama Partido Popular y no tiene nada de populista pero se usa lo de eh, golpista se usa verdad el asedio a la democracia que es el individualismo el presentismo dame lo mío ahora y el poco respeto a las instituciones y ahí, pues les incluyo lo que pasó en los últimos cinco años en Puerto Rico, donde había una sociedad que nosotros nos venían a ver las elecciones, y pues ha habido un intento de golpe de Estado de adentro, un autogolpe por el presidente del Senado. Eh, el gobernador de Puerto Rico no supo contar un huracán y dijo que habían 64 muertos y habían 3.000. Y entonces cuando lo fueron a residenciar porque le cogieron unas grabaciones, pues ahí él tuvo que renunciar y van a ver ahí la marcha que se le hizo para que renunciara y renunció. Y van a ver el testimonio del de intento de golpe de Estado. Y hoy, 25 de julio, se cumplen 72 años en la democracia constitucional de Puerto Rico. Una cultura de respeto que valora a la gente no por lo que tiene, sino por lo que puedan aportar. Y de esas aportaciones, quizás la más importante es la igualdad del ser humano, que se manifiesta a través del voto limpio, íntegro y reverente con el elector más humilde de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta brillante eh, exposición, que de alguna manera yo titularía en mis notas la complejidad de la democracia. ¿no? Eh, y bueno, sobre todo destacar, eh, eh, como ha dicho en su ponencia, que existen mecanismos para moderar los resultados y cómo eh, los mismos resultados en diferentes eh, territorios, dependiendo de esos mecanismos que se hayan establecido, pueden dar lugar a resultados diferentes. ¿no? Lo importante que es saber cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar en cada, en cada momento. Bueno, pues vamos a tener 35 minutos para debate. Preguntas, veo ya menos levantadas, así que ánimo, os veo con fuerzas. Estupendo. Empezamos por aquí. Eh, sí, empezamos por aquí y se la da, el micro se lo das al chico de al lado. Te presentas, por favor. Sí, empieza, empieza tú. Hola. Sí. Sí. Eh, bueno, yo soy Natalia, de la Universidad de Salamanca. Eh, y quería agradecerles primero la ponencia, que fue muy interesante, y quería preguntarles a todo el panel eh, qué opinan, bueno, es un tema un poco específico, pero me, me interesa saber la opinión de expertos en la materia, y básicamente es qué opinan de la reforma judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere poner en México, que básicamente a, a grandes rasgos y simplificando mucho eh, consiste en que el Tribunal Supremo o el equivalente al Tribunal Constitucional eh, pasen los ministros de ser elegidos por la Cámara de Senadores, propuestos por el presidente, aprobados por la Cámara de Senadores, pasen a ser votados y por, por el pueblo. Eh, y quiero saber si eso representa un riesgo para la democracia, si votar a los jueces es un, se considera un riesgo para la democracia. Y la segunda pregunta, también para todo el panel, eh, de cara a las elecciones de Estados Unidos, que bien dicen que deberíamos poder votar todos. Porque nos afectan a todos, especialmente a los mexicanos. Eh, si, ¿Qué tan lejos creen que estén las propuestas de varios senadores republicanos y de Trump sobre incluso intervenir o invadir a México por el tema del fentanilo? Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir respondiendo, si os parece, las, las preguntas para que no quede nada en, en el aire. Así que os dejo aquí el, ¿El micrófono. ¿Quién quiere? Eh, ¿Preferís coger varias? ¿No os importa? Sí. Venga, pues vamos a, a tomar tres preguntas. Eh, la siguiente que teníamos por allí. Sí, eh, yo soy Marcos de la Universidad Río Juan Carlos de Madrid. Eh, lo primero, muchas gracias por, por la ponencia. Eh, escuchando las tres conferencias, como que en mi cabeza se ha formado eh, cuatro, cuatro escenarios eh, sobre lo que es el populismo, cómo se concibe, como una escala gradual. El primero, que el populismo sería como la máxima expresión de la democracia. Eh, pues. Porque la voluntad general del pueblo no tiene limitación, como decía Rousseau, y sería, sería una opción. La segunda, el segundo escenario, que es una ideología débil, que es más un estilo de comunicación, un estilo político. El tercer escenario, eh, que el populismo es una amenaza a la democracia liberal, como bien decía el, el profesor, eh, y aquí citando a, a Linz y también a Stepan, que, que han trabajado mucho esto, pues porque rompe con la representación. Y el cuarto escenario, y quizás este sería un poco más drástico, sería. Eh, que el populismo, como decía, me parece que era la clau, eh, que es una salvación para la democracia, pues porque el pueblo oprimido eh, no tiene acceso a lo que sería el discurso hegemónico de la élite, entonces construye el suyo propio. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro escenarios que se, se me han venido a la cabeza escuchando las, las ponencias, ¿cuál sería el más adecuado, cuál sería el más correcto? Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, son preguntas con trampa. Eh, seguimos, recogemos otra. Venga, una más adelante aquí. Bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por sus ponencias. Eh, mi nombre es Ángela y soy estudiante de máster en la Universidad de Leuven en Bélgica. Y mi pregunta, pues la verdad que es muy directa. Eh, hemos hablado de esta situación de polarización en la política. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, ¿quién tiene más culpa de esta situación? Eh, ¿La clase política en sí por eh, fomentar ese discurso polarizado? Eh, vemos, por ejemplo, eh, o por ejemplo en España, ¿no? en mi caso, eh, eh, partidos políticos que el discur su discurso es votadme a mí porque si no va a gobernar la extrema derecha o va a gobernar la extrema izquierda, no, no, no se trabajan en su, su propio programa a lo mejor eh, y también prefieren eh, gobernar eh, con las extremas en vez de con partidos de centro. Eh, entonces, ¿tiene más culpa esa clase política o en sí los ciudadanos por permitir esa situación? Eh, nos falta pensamiento crítico, nos falta contrastar eh, la información que nos dan los medios, eh, crear nuestro, eh, nuestra propia forma de, perdón, de, de ver un poco la, la situación. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángela. ¿eh, pues creo que tenemos material suficiente para empezar el, el debate, así que si queréis podemos a lo mejor ir respondiendo en el orden en el que hemos intervenido. Son preguntas muy complejas y. y... Encendido? ¿Se oye Sí, está encendido, sí. Acércatelo bien para que sí. se escuche. Bueno, yo no sé si soy la más adecuada a hablar de la reforma judicial de México. Aquí hay muchos mexicanos que puedan también coger la palabra y, y, y luego uh, contestar más. A ver, en sí que se voten los jueces o no, a ver, ahí en cada. En cada país hay sistemas. La, la, la forma, un poco, pues son los detalles, ¿no? Cómo se hacen esas votaciones, cómo se eligen. Ah, yo creo que habría que ver ahí. Eh, lo que sí es, o sea, yo no conozco los detalles de esa reforma. Sé que es muy polémica. Sé que hay mucha gente que es, que, que está opuesta. Pienso que en sí mismo, quiero decir. Ah, la elección, digamos, de, de los jueces por votación no es negativa en sí. El problema es en con qué margen hay, quién, quiénes son los candidatos, cómo, cuál es el papel del gobierno. Si es el gobierno el que eh, propone candidatos, es obvio que no puede ser bueno porque estamos, estás endosando, a, a, no es democrático. Entonces, depende mucho de cómo sean esas elecciones, de cuál es el proceso. No, no el hecho en sí que se elijan o no se elijan. ¿eh? Lo que pasa es que si... También la elección por los partidos políticos, por ejemplo, como se hace en otros lugares, tampoco es lo mejor. Decir, a la elección por los propios jueces también un, tiene sus problemas entonces no, no tengo una varita mágica pero como dice eh, un poco son los detalles no cuáles son los procesos y cuáles son la, 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 los mecanismos de que se establecen para realmente que esas elecciones sean informadas sean sean en igualdad de condiciones eh, y, o sea que todo el mundo tenga la oportunidad de presentarse también es, eh, eh, depende de, lo de, de eso, de cuál sea el procedimiento, ¿no? ah, pero desde luego si sé lo que se hace es que de alguna manera sea el gobierno el que esté promocionando un, un determinada, una determinada elección, eso ya es complicado. ¿no? Ah, sobre las elecciones en Estados Unidos, esto de que todos deberíamos votar... Viendo el mapa que él nos ha puesto, no sé si debería ser así, porque hay muchos países, si tienen que votarle los chinos al presidente de Estados Unidos, pues no sé cómo nos saldría la elección. Por tanto, prefiero que sigan eligiendo solo los americanos casi, porque al fin y al cabo es su propio gobierno. Pero yo no creo que sea posible una intervención en México, quiero decir, además yo creo que incluso creo, hay mucho pragmatismo ¿no? en, en la relación Estados Unidos México digamos, con, al menos con López Obrador al principio empezaban enfrentándose pero luego después se entendieron yo creo que lo del fentanilo es campaña electoral totalmente como en su momento se hizo con el con el muro y que al final los problemas se resolverán de forma colaborativa no porque los intereses ya de Estados Unidos y México están muy muy unidos entonces, no, no creo que sea, sea Sobre los escenarios, es que, a ver, el populismo, evidentemente, es una expresión de la democracia. Quiero decir, si tomamos el, el, el tema del voto popular, es expresión de la democracia. El problema del populismo, cuando he entrado con las definiciones, te lo voy a dejar a ti esto, uh, uh, pero el problema es ese populismo que, que lo que hace es... Uh, de alguna manera um, buscar esa emotividad sin, sin, raciona sin racionalidad. ¿no? Entonces, ese, ese uso ¿no? de, del, del lenguaje político como, como, como batalla de, 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 de las emociones es el que lleva ¿no? a poner en peligro esa convivencia, ese pluralismo, ¿no? sobre todo esa negación de la pluralidad de la sociedad. Ese es el problema de, de, de ese populismo excluyente, identitario eh, y que, que va mucho vinculado, pues muchas veces con nacionalismo, xenofobia, eh, eh, buscar eh, a los culpables en los más débiles en lugar de, de, de atender a las cuestiones estructurales. Es el, ese es el peligro, ese es ese discurso simplificador y de amigo y enemigo. Entonces, no creo que ese discurso pueda salvar la democracia, <laughs> evidentemente. Ah, pero, ah, y, y es eso, esa manera de hacer política es, es el problema. Y viene tanto de la derecha como de la izquierda, pero acaba siendo provocando esa, esas, todas esas cosas que hemos estado hablando antes. Ah, la, la culpa, ¿quién la tiene? Yo pues no sé qué decir. Ah, Culpa la tienen un poco todos, ¿no? Quiero decir, pero obviamente la clase política tiene una, son, son los líderes y por lo tanto tienen una, una, una culpa agravada. ¿no? Que el ciudadano muchas veces no va a votar de manera informada, no, no quiere, no, 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 no asume la responsabilidad, como decía él, es que es una responsabilidad. ¿cómo hacen? Bueno, toda esta gente que fue a votar, Alvís Pérez, es como si votara a la expulsión de, yo qué sé, del gran hermano, que decir, lo hacen... Lo hacen sí, lo hacen con una gracia, que no es que crean que esa persona vaya a gobernar, no se lo toman en serio, es la banalización de, de, de la política. Eso es un problema muy grande. Eso es un problema, es un pro, problema de cultura política. Y eso es contra lo que hay que, 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 que realmente luchar, ¿no? Para dar a entender que la, que además no es solamente ir a votar, es exigir responsabilidades, es informarse, es, eh, es eh, pues denunciar lo que no funciona bien, es ejercer tus derechos ciudadanos. Decir, eso es la responsabilidad individual de cada, de cada persona, cada uno con sus capacidades y posibilidades. Pero... Muchas gracias, eh, Ana. Eh, sí, y, y ciertamente ya el hecho de plantearse la cuestión si realmente estamos bien informados o estamos somos críticos suficientes, yo creo que ya es un signo de, de madurez en el sentido de que nos damos cuenta de eso y eso a mí por lo menos me, me tranquiliza. No es toda la sociedad la que sigue como oveja al... Por favor. Así. Continuando con, con la reflexión de Ana y también un, una idea que se ha lanzado en este foro antes, dato mata relato, ¿no? Es decir, ante la preponderancia de las medias verdades, de las narrativas, pues eh, edulcoradas o exageradas los datos, ¿no? Datos, datos y datos. Y continuando también con, con esta reflexión compartida, eh, yo en las aulas procuro eh, pinchar y provocar a mis alumnos en el tema de, la, de quién tiene la culpa. Bueno, los líderes políticos, eh, decía un famoso historiador, que no son más que el reflejo del pueblo en el que viven. Entonces, a veces podemos tener la idea autoindulgente de echar las culpas a la clase política, pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para que eso no suceda? Y repito el tema de Albi, os repito el tema de las redes sociales. O sea, nuestros jóvenes, vosotros, nosotros, tenemos ahora, en 2024, la capacidad y la posibilidad de informarnos comparativamente mayor que en ningún otro periodo de la historia. Eso es así. Entonces, ¿por qué, como yo también comentaba antes en mi exposición, ¿por qué ha decrecido el interés por la información? Bueno, pues que a lo mejor el TikTok, Instagram, el scroll down es más divertido, correcto. Pero entonces cada quien tiene su responsabilidad porque está desatendiendo lo que le va a comer o lo que le va a generar una sociedad más justa, más igualitaria y donde no haya ese crecimiento de, lo, de los populismos. En cuanto al tema de, de México, yo tampoco soy experto, con lo cual no me quiero eh, meter en un charco donde no debo. Eh, además, con la profesora también ruano aquí delante, pero, pero eh, me voy a atrever con una reflexión que es más pregunta para ustedes, los mexicanos, que respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué AMLO que supuestamente no eh, capta la voluntad del pueblo mexicano? que no está satisfecho con su clase política o con su magistratura, con sus jueces, puede existir, no lo sé, en la magistratura eh, mexicana, como también a lo mejor en la española de antaño, un cierto corporativismo, una falta de meritocracia, no lo sé. Eh, claro, a lo mejor tenemos que pensar si los cuerpos judiciales de México, de España o de cualquier país deben de ajustar sus normas de elección, su meritocracia y que los corporativismos de un lado o de otro pues tengan unos filtros para evitar que surja esa tentación salvapatrias ¿no? de vamos a solventar el problema de un plumazo. En cuanto al tema de, de México y Estados Unidos, no me acuerdo quién lo preguntó, yo creo que simplemente es, es retórica. Es verdad que hay un problema grave de, de, con, este, con esta adicción brutal, pero yo creo que no va a llegar a los extremos de, de invasión porque eh, entra dentro de, del juego político igual que con el muro y además cuando después vas a temas prácticos como el tema comercial del NAFTA se llegó a un acuerdo y hay una relación bastante cordial en lo, en lo práctico muchas gracias muchas gracias profesor me dejaron algo <risa> <risa> bueno yo eh, tengo mi opinión sobre la elección de los jueces y eso causó eh, que se detuviera la constitución de Puerto Rico por cuatro años, eh, porque eh, los americanos insistían en que se eligieran los jueces, porque en Estados Unidos se eligen los jueces en muchas jurisdicciones. Los puertorriqueños de todos los partidos estaban en contra de eso, porque uno sabe lo que pasa en una elección. O sea, para un juez, pues por mi sala no sale nadie libre, ese se pudre en la cárcel y voten por buscando dinero para su elección un juez que después va a decidir sobre los mismos eh, pe personas que pues eso contradice las esencias de lo que es un juez que viene a ser el, su independencia de criterio por eso no creo en la elección y si van a una elección hay una norma que yo vi en la Constitución venezolana hace muchos años que decía que los funcionarios electorales se elegían por el Congreso con tres cuartas partes de los votos. En el caso de Puerto Rico, que tenemos una cláusula de minoría, lo quisimos hacer. Fíjate que entonces el hacer tres cuartas partes requiere que haya más de un partido respaldándolo. Entonces la cualidad no es que yo tenga tu respaldo, sino que merezco el respaldo a un gente que no son de mi filiación. Y eso es esencial para un juez, porque no puede ser lo que pasó. Con, con Cecilia Solá, o sea, no han decidido un solo caso en 15 años en contra del gobierno. En Puerto Rico hay dos jueces que se retiran ahora el año que viene que llevan el mismo récord. No deciden nada en contra del gobierno. Eh, y al que decidió después de haber sido miembro del partido de gobierno en contra del gobierno, por poco lo, lo, lo matan allí. <laughs> eh, así que yo creo que se deben buscar eh, mecanismos que le garanticen la esencia que es. Su preparación y su independencia de criterio, porque el día que tú seas minoría y en la rueda de la democracia, tú puedes hacer una norma hoy como mayoría y mañana te toca de minoría. Yo se los explico eso a los políticos jóvenes de mi partido y no lo entienden hasta que se tropiezan con eso. Los que hemos contado votos sabemos que una papeleta en la mesa número 3 me perjudica a mí. Esa adjudicación, pero dale que llegan las siete, la próxima mesa llega una igual al revés. Y yo por eso le escribí un artículo a, a mi adversario político que era un hombre de mucha integridad. Y yo le escribí un artículo que se llama La ¿cómo es? Eh, eh, dedicado a él, el carisma de la palabra, porque tenía palabra y ese voto es nulo en la mesa tres y llega al revés en la mesa once y es nulo también. Como él no podía decir un secreto porque gritaba siempre, pues eh, se oía en todos lados. ¿no? Eh, eh, Trump, eh, yo eh, creo que eh, los seres humanos decían más que las fuerzas de la historia. Bueno, los seres humanos tienen que ver con la historia. Trump es una persona sumamente efectiva comunicando. Uno lo ve en los debates dentro y fuera de su partido como calibra la debilidad del adversario y le dice a uno, pero es que tú eres chiquito. Eso se lo dijo el de Florida, que tú eres chiquito en todo. Y hacía implicaciones sexuales y todo. En todo, ¿sabe? O sea, es un bandido, eh, o sea, es una persona, pero le pegó eso. A, al presidente Biden, usted sabe que hay un, una comida en Estados Unidos que se llama, ¿cómo es? Eh, eh, es, es Sleepy. Sleepy Joe, pues él, él le puso Sleepy Joe, es eh, Sloppy Joe, ¿verdad? Y él le puso, dice Sleepy Joe. Eso es un talento espectacular, porque entonces tú miras a Biden y tú lo ves, ah, mira, está durmiéndose de verdad. Esto, o sea, eso es un arte, igual al otro, al de a Bush, eh, el de Florida le dijo algo de slow, is kind of slow. Y tú lo veías y, y como que era lento. O sea, y eso es un talento. Un talento para bien o para mal, pero es un talento. Eh, el que Biden tardara tanto tiempo en retirarse, eh, a, nosotros, a mí me daba taquicardia. Y decía, ¿pero y qué está pasando? Yo, yo fui a la Universidad de Harvard una vez, y me, el profesor de Derecho Internacional, un, un señor austriaco eh, que había escrito todos los tratados, ¿verdad?, Luis Soto de Derecho Internacional, entonces pues yo no lo entendía bien, yo decía, mi inglés está malísimo, y este señor que es austriaco, yo no lo entendía, me sentaba en la primera fila a ver si lo entendía, entonces pues no lo entendía, entonces le pregunto al joven americano que está al lado mío, mire, ¿usted entiende este señor? Y dice, no, si él se murió hace cinco años, es para que nadie se lo ha dicho. <laughs> este, y, y aquí una persona por poco cuesta, pues no se sabe quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Pero se sabía quién las iba a perder con Biden. Tú no le vas a poner un arma nuclear a una persona que no sabe el nombre de la vicepresidenta suya. O que se equivoca con el presidente de Ucrania y le dice Putin. Tú le vas a poner un arma nuclear a esa persona. Entonces, da la casualidad, ya uno ha entrado en años como que ese reloj de la vida como que no, no da para atrás que uno se va poniendo como que más viejo le salen canas, se le cae el pelo, eh, o sea, eh, pierde las neuronas, van... o sea, y eh, el señor por poco ocasionó una catástrofe en Estados Unidos y ahora pues veremos qué pasa. Eh, los populismos, ah, eh, los populismos, yo ese término, eh, al joven, a mí me da mucha dificultad viniendo de Puerto Rico porque Mucha gente lo usa para diferentes cosas, pero tiene cinco cualidades. Tiene un líder carismático, tiene una afección particular en contra de la inmigración. Eh, tiene las elites, que eso pues lo explica Isacharov mejor que nadie, y algo que yo viví en Puerto Rico el, y en Estados Unidos, las agencias eh, hipotecarias, las, las que venden las hipotecas, colapsaron en el 2008. Entonces al colapsar, Rafa, digamos, tenía una casa de 200 mil pesos, pero tiene una hipoteca que eran 240 mil dólares. Por lo tanto, la hipoteca es más valiosa que la casa, tiene más valor. O sea que tú no la puedes vender porque ¿quién te compra esa casa? Si, si, si tienes hipotecado más que el valor de la casa. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos cuando fueron a quebrar porque estaban con los malos negocios, se inventaron algo que se llama too big to fail. Yo, yo quisiera que uno supiera eso desde el punto de vista del que tiene una casa que le acaban de expropiar su valor. Al, al banco, el gobierno lo salva porque es too big to fail y esto es muy chiquito para quebrar. Oiga, pero ¿y cómo es eso? Eso crea un resentimiento. Yo le digo algo, yo fui a a Mississippi, tres veranos una vez y nunca había visto la pobreza blanca. Yo había visto la pobreza puertorriqueña en el Bronx, en Harlem, había visto la pobreza negra que en Filadelfia aparecían edificios como si fueran de la guerra. Una cosa espectacular, pero yo nunca había visto la pobreza blanca, en lo que llaman ahí white trash. Eso los rednecks es que tienen el redneck de verdad. Porque se matan trabajando, odian al gobierno que le cobre impuestos. Lo único que aman mucho es el fútbol. Y, y, y es una cosa tremenda. Antes los negros no podían jugar fútbol. Ahora todos los jugadores de Mississippi son negros. Y los blancos son los fanáticos. O sea que el deporte ahí hace una. Pero los populismos son de izquierda o de derecha. No respetan, no tienen un amor profundo a las instituciones de la democracia. Y. Eh, eh, pues representan diferentes cosas, pero cuando usted ve que quieren dar un golpe de Estado, nosotros decimos que es un dictador en cierne, un pichón de dictador le decimos nosotros. Y cuando vea ese retrato, va a haber unos cuantos pichones de dictadores ahí, al frente de la constitución de Puerto Rico, dándole un golpe de Estado a la constitución. Y suerte que la gobernadora aguantó. Ahí yo salí públicamente diciendo, yo no he votado por ella, es más, ni la conozco pero ella es la Constitución, porque los seres humanos aspiran a limitar la discreción de la naturaleza humana, porque la conocemos, la debilidad de la naturaleza. Por eso hacen constituciones. Claro, hay gente que no respeta ni la Constitución ni las leyes. La última, la polarización. ¿Quién es culpable? Pues yo concurro con compañeros. Eso habilidad es como huérfana en las ciencias políticas. Este... Porque ¿quién eligió a esos bandidos? La gente. ¿Estaban informados? Sí. Yo estoy viendo algo bien peligroso y es que el electorado se está segmentando en intereses únicos. Y yo soy un político, o sea, intereses únicos. Por ejemplo, en Estados Unidos el interés de las armas, que es algo para un puertorriqueño como yo, algo ajeno a nuestra valoración de pueblo. Para los americanos, el tener un arma, una escopeta, una, eso es una cosa diferente al resto de la humanidad. Es parte de su libertad personal. Y yo he tratado eso infructuosamente. Segundo, que los grupos religiosos, incluyendo familias mías, tienen una vinculación con el issue del aborto diferente a quizás el resto del mundo. Es un issue que rompe eh, la monotonía de los partidos, o sea, este es liberal económicamente, pero es religioso y va a la iglesia, con el aborto no se juega. Yo me sorprendí porque yo decía, pero ¿cómo es que los puertorriqueños van a votar por Trump en la Florida? Y entonces un ministro protestante me dijo: no tiene un voto eh, los demócratas en 16 iglesias que yo voy. ¿Por qué? El aborto. Y lo único que le importa es el aborto, aunque Trump. Imagínense, Trump, de estandarte del hijo en contra del aborto, Dios mío. O sea, este es un delincuente común, delincuente financiero, no respeta a las mujeres. Eh, y, y ese es el portavoz, pero le cumplió. Y le nombró los jueces que revocaron a Robert Wade, el hijo del aborto. Y, y el otro hijo es el de los inmigrantes. Que yo no lo entendía hasta que estuve aquí en Europa y Carmencita, mi esposa, de 52 años, eh, fuimos, había un muchacho que tenía dos maestrías de la edad de ustedes en mi Italia, un muchacho bien ilustrado, y me dijo, un comentario que me dijo, espérate, tú estás en contra de los inmigrantes. Entonces, ¿y ¿por qué? Y yo voto con cualquier partido que se oponga a los inmigrantes. Pero una cosa. Yo, pero una expresión ajena a, lo, a la tolerancia, vamos a ponerla. Yo le pregunto a Andrea, ¿por qué tú estás así? Bueno, porque por culpa de los inmigrantes yo tengo que ahora trabajar tres turnos en el verano en vez de dos. Porque los inmigrantes trabajan por lo que le paguen. Y entonces me han bajado mi compensación y ahora yo tengo que trabajar más para poderme sustentar mi familia. Estoy en contra, pero una cosa emocional, yo nunca lo había percibido así. Y en el sur de Estados Unidos, pues los obreros de agrícola, eh, pues ya sé, yo los entiendo que tengan ese resentimiento, aunque no lo justifico, y es un, pero son los electorados de un solo ish. Y eso es un peligro, porque no ven los demás ni las consecuencias. Es que hay para este ish ahora. Ah, si Trump es un bandido, eso es otros 20 pesos pero me da los jueces que, me, ah, eh, que yo necesito, eso es. Este, y eso de la democracia frente a electorados de un solo issue es algo que requiere pensamiento. Muchas, muchas gracias. Eh, así, a modo de, también de, de definir esta última, esta última exposición ¿no? y también contestando, ¿no? pues también tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? porque al final... Luego los políticos se van a aprovechar de la manera en la que nosotros también nos, nos comportamos, queda, queda claro. Voy a leer un comentario y veo que había más manos levantadas. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos siete minutos, así que vamos a tener que ser muy concretos. Leo también un comentario que nos llega a través de, de Internet. El problema actual, dice eh, Pablo Motas Mosquera, el problema actual es un comentario simplemente. El problema actual de la democracia a nivel mundial, a su criterio, es el bajo nivel de los políticos que prefieren vivir de la política, que crean muros de separación y desunión, que solo gobiernan para los suyos, imponiendo ideología, intentando perpetuarse en el poder eh, y despreciando valores eh, tradicionales. Un comentario que queda ahí, eh, que también podría dar lugar para el debate. Pasamos a las, a las preguntas, una por allí y luego por aquí también. A ver, que no veo por aquí las manos levantadas. Sí, vale, pues venga, quieta allí. Vale. Venga. Tres preguntas rápido, tenemos seis minutos veintidós segundos. Perfecto. Eh, bueno, yo me llamo Adrián, vengo de la Universidad de Salamanca. Eh, a mí me gustaría, han hablado de populismo en ambas regiones, aunque me gustaría centrarlo ya por interés personal en la política exterior de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, y lo pienso en una… Eh, tal vez triple dimensión de diálogo político, de reconocimiento de las elecciones y, por último, de acceso a la financiación. De diálogo político lo pienso, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas que hubo en 2022 en Estados Unidos. Joe Biden veto, por ejemplo, a Venezuela, veto a Nicaragua, veto a Cuba. Eh, y fue un veto indirecto también a muchos países como México, que ya anunció que no iban a participar si se excluía a estos países. A nivel europeo me gustaría... Con esa poco reflexión, si deberíamos, por ejemplo, no repetir esos errores y tratar con todos los actores por igual en este diálogo político. En reconocimiento de las elecciones, justo porque Ana Yuso también ha hablado la profesora de judicialización de la política o politización de las elecciones de la eh, justicia, eh, por ejemplo, el caso más reciente sería el de Nayib Bukele en la reelección presidencial. No hablo tanto de su política de seguridad, pero en la Unión Europea se pronunció, la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Eh, consiguió el control de la sala de lo constitucional salvadoreña, eh, tenía el apoyo masivo del de pueblo salvadoreño y entonces, a pesar de no cumplir con esos criterios democráticos y de la denuncia también del sistema eh, iberoamericano, pues bueno, tampoco ha habido mayor, mayores consecuencias. Y por último, del acceso a financiación, pues aquí hemos tenido el Banco Interamericano de Desarrollo, está vetada Cuba, participa Haití, participa China, pero Cuba, por lo que sea, pues no, no puede participar. Y eso también lo llevo a otras dimensiones de si se debería suspender o no eh, programas de cooperación o aspectos similares, sobre todo pensando en estas teorías que hablan de y relacionan la democracia o la confianza en la democracia con el desarrollo económico. Muchas gracias, Adrián. Eh, por aquí, por favor. Yo también tenía. Sí, sí eh, le damos a la primera palabra y luego ya te la hablas tú. ¿Qué, qué número tienes abajo? El uno, por favor. Eh, ¿Está subido el, el botoncito? Sí. A ver, habla. Hola. Ahí. Eh, hola, pues soy Lucía y estudio eh, historia y relaciones internacionales. Y eh, eh, bueno, como hemos comentado, el populismo, pues últimamente también ha sufrido una evolución y está siendo influenciado por el, la digitalización y las redes sociales. Y yo también destacando un poco como perspectiva de género, eh, me gustaría preguntar si eh, la participación más activa de la mujer y sobre todo también como cabeza visible en el populismo ha sufrido y ha repercutido en la forma, en la consideración y sobre todo también en la ciudadanía y en el, y en el populismo en sí. Y, no. Gracias. Muchas gracias por aquí. Sí. Y, y mientras vamos pasando el micro aquí adelante, que hay también un comentario por parte mm. de Diego. Sí. Vale, eh, yo soy Alejandro de la Universidad de Salamanca y yo quería recoger esta idea sobre los detalles que manda y las consecuencias acumulativas para hablar de cómo el movimiento MAGA que tenemos ahora en Estados Unidos, este nuevo movimiento MAGA, quizás como más refinado y utiliza la comunicación de Trump para luego introducir cambios que van poco a poco erosionando las instituciones. Me refiero directamente a cambios en el colegio electoral y en concreto más al proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Quería hablar sobre cómo se puede... Eh, concienciar a una gente tan desinteresada en la política de que estos pequeños cambios realmente son interesantes, mirarlos porque pueden suponer el todo para el futuro de la democracia del país y en concreto preguntarles sobre el proyecto 2025. Muchas gracias y por favor, Diego. Sí, solo una breve. Sí, acá está que está. Gracias. <laughs> Una breve reflexión y quizá también una pregunta que si no nos da tiempo. Lo Acércate y habla un poquito más alto. ¿no? Eh, ah, a ver, se estima que hay alrededor de unas, vamos a pensar, 105, 104 democracias en el mundo actualmente. El siglo pasado eran 50. Es verdad que algunas han retrocedido y pueden ser alrededor de 80 democracias. ¿no? Ahora, en términos de desafección, es claro que hay una desafección general, global, con, con la democracia. Eh, pero eso también muchas veces pasa por el. el el hecho de que la ciudadanía reclama, y solicita que las democracias sean más horizontales. Por cierto, algunas de estas, una, una buena parte de esas democracias están, por cierto, en nuestras regiones, ambas orillas del Atlántico. ¿no? Eh, pero hay esa demanda, hay una gran desafección. Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, 5% solamente de los latinoamericanos y caribeños considera que hay democracias plenas. 5%. Eh, me pregunto si hay algunos casos en su opinión, en su juicio, eh, en los que se haya atendido ¿verdad? Esta, esta, este, esta serie de consideraciones ¿no? en respecto a maneras de integrar eh, sobre todo las necesidades, por ejemplo, de las juventudes, ¿verdad? al momento de procesar las demandas de las, de las sociedades de manera más horizontal. Gracias. Muchas gracias. Eh... A ver si en dos minutos podemos dar respuesta. Tenemos que ser muy precisos. Os dejo elegir la pregunta que más eh, os guste y, y nos vamos. Sí. ¿Empezamos al revés? Y, yendo a lo concreto, por favor. Como, como igual que la, con la democracia tenemos que sac sacrificar las libertades personales, aquí tenemos que sacrificar tiempo de café. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues, adelante, el micro. Democracia y desarrollo económico. Eh, el poco respaldo. Yo, habiendo buscado votos eh, y habiendo administrado los votos, tengo que decir que, sin duda alguna, para mí la clave es que la democracia tiene también un índice de apoyo en la sociedad. Y si no pasa nada, pues se va deteriorando. Por eso yo entiendo y. Que la clave aquí está en que la, la mejor, el más efectivo sistema de movilización es la calidad de la educación. Esa es mi impresión, no soy el único que lo ha opinado. Este, y el lema de que la mejor educación para quien más la necesita es para mí la existencia futura de la democracia. Porque si las clases menos. Poseída, le, da, le, le reciclas la peor educación, pues los condenas a la eterna pobreza. Si a las clases más desposeídas les das las mejores escuelas, le pagas más a los maestros que le dan clase a los niños que tienen que hacer sus asignaciones allí porque los papás no pueden ayudarlos. Y Lo que igualas por el día lo desigualas por la noche. Y un político sabe de qué yo estoy hablando porque los niños de las zonas pobres caminan con uno por las noches y no hacen asignaciones y al otro día se desiguala la situación en el salón de clases. Así que la clave es la movilidad en la democracia y para ello tienes que tener conciencia de que la calidad educativa es estratégica. Y nosotros en Puerto Rico teníamos 5000 estudiantes universitarios y en 20 años teníamos un cuarto de millón, ¿cómo fue eso? Pero la clave está en la escuela elemental, no es los universitarios, eso es un error estratégico de Estados Unidos y de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú no sabes sumar, restar y no tienes los idiomas, cuando llegas al segundo año de universidad te das de baja. Así que la, la base, y de hecho en Japón, un, un profesor de escuela elemental gana igual que un profesor de la universidad. Y si tienen que cortarle el sueldo a algunos, se los cortan al de la universidad y no al de la escuela elemental porque dice que esa es la base. Entonces, pues, alguien pensó. Bajaron el presupuesto de defensa, pero no el de educación. Alguien está pensando. O sea, eso es porque, entonces, pues, para la democracia, eso es lo que decía Aristóteles, que el problema de la democracia era la demagogia y la base de una buena democracia es que ahí existe una clase media y el capitalismo tiende a liquidar la clase media a menos que tomes unas acciones afirmativas, y esa para mí es la clave. O sea, no puedes sentarte a esperar que eso se dé silvestre. Muchas gracias. Bueno, Ana. Queda, estamos fuera de tiempo, pero bueno, yo me referiré al tema de la política exterior y el diálogo político. Uh, sí, yo creo que eh, efectivamente eh, que, decir, hemos aprendido alguno de error, algunos errores del tema de la condicionalidad política y la injerencia, digamos, de, en asuntos. Eso no quiere decir que. Uh, no podamos ser totalmente uh, mirar hacia otro lado cuando pasan cosas. ¿no? Quiero decir, pero obviamente el diálogo tiene que estar ahí siempre y tiene que estar por encima. Yo creo que el caso con Venezuela ha dejado enseñanzas, tanto de un lado como de otro, de que esa no es la manera porque no se, no se avanza. ¿no? Entonces, yo creo que hay una reflexión y también el tema del uso de las sanciones. ¿no? Uh, cual, qué efectividad o no tienen esas sanciones y qué efectos tienen esas sanciones y qué tipo de sanciones. Yo creo que ahí hay, un, una, hay una experiencia que yo creo que ha sido negativa y que probablemente pues, surjan reflexiones al respecto. Ahora bien, yo creo que el diálogo tiene que ser también mmm, franco entre todos ¿no? y entre los demócratas de la región, también cómo se afronta eso dentro de la propia región. ¿no? Que ese, ese problema. Y, y solo un tema, con el tema de género. Bueno, el género, lo de la participación de las mujeres tiene efectos obviamente positivos porque es más democrático y pone el tema de género ahí, pero re, realmente el populismo de extrema derecha está utilizando el... De toda esta narrativa sobre la ideología de género que, que es bastante reaccionaria y que, bueno, yo creo que es un, un tema importante porque vemos todos estos jóvenes que votan a, a según qué partido no voy a poner, a, son gente que se siente, quiero decir, como que están siendo relegados en su esencia a, de, de macho alfa, no sé, por decirlo de alguna manera. Es un tema que en las redes también es. es Preocupante. Bueno, pues como queda ya muy poquito tiempo para el café, no, 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 no queda, pero seré breve. Gracias, que nunca lo favor. somos, ¿no? Es nuestro. Por favor. Eh, el tema MAGA y el tema de Estados Unidos, que controla algo más. A ver, yo creo que lo que se está produciendo es un intento, probablemente no exitoso, de volver casi idílicamente a esa. América, donde, como comentaba el profesor Acevedo, pues el voto era más complicado para ciertos sectores de la población. ¿Pero por qué digo que eso probablemente sea difícil? Porque eh, la propia elección de, de, de Vance como vicepresidente futuro, si gana Trump, yo creo que ha sido... Me estoy aquí eh, mojando y complicando y probablemente no acierte, pero yo creo que ha sido un error por lo siguiente. Porque el suelo electoral y la demografía ya antes estaba muy reñida. Con, ese, con esa decisión tú consigues efectivamente eh, ganar aún más adeptos de ese grupo electoral y demográfico, pero estás lanzando eh, mensajes contrarios a otro republicanismo más moderado, por ejemplo, nombro al Lincoln Project, que es un proyecto de la sociedad civil muy contrario a atrás, muy contrario a ese tipo de medidas más extremas. Otro ejemplo, eh, se hablaba si podía haber elegido a, a Nikki Haley, que era su opositora, como la vicepresidenta. Eso creo que hubiera sido mucho más inteligente. ¿Por qué? Una mujer, no dos hombres. Y además, tú estabas conectando con esa América republicana de derechas, pero no trampista. El problema ha sido ese. Y repito, me estoy mojando demasiado en algo que es muy impredecible. Lo va a tener muy complicado demográficamente, porque esas bases. MAGA ya no dan más de sí a nivel, de, a nivel del voto. Lo que el Itach e Foundation pretende es volver a eso que ya es muy difícil por una cuestión demográfica. Muchas gracias. Bueno, pues eh, quedan cuestiones en el aire, por supuesto. Eh, es imposible atender a todo, pero para eso tenemos también los, los cafés, para que de alguna manera podamos eh, completar y debatir de manera más directa con los, con los ponentes. También el hecho de que habíais hecho las preguntas quedan eh, los temas reflejados en el, propio, en el propio panel, lo cual os agradecemos enormemente. Tenemos eh, 20, 25 minutos para el café, así que disfrutarlo porque tenemos que coger fuerzas para la, las siguientes ponencias. Muchas gracias a todos.